Robert Plant. Han bailado con usted, caballero. Qué lindo, Salvador, bien ahí, ¿eh? Bien jugado. Ahora lo van a ver, no se preocupen, ahora lo toma. Ahí está, Salvador, ahí está. Hola.
Ese Salvador ha bailado toda la canción. Él sí es Robert Plant, ¿no? Él sí es Robert Plant, ¿no? Preparados y listos para continuar. Entonces pedimos la opinión del señor Fernando Armas. Richie, nuevamente otra presentación extraordinaria. Buena la imitación, la interpretación, los gestos, muy buenos. No me baje la intensidad por nada, porque ya lo dijo Ricardo Morán, una o dos situaciones que se presenten, él va a sentenciar, porque dijo, yo voy a sentenciar a nosotros, nos ignoró. Oye, voy a pasarme inmediatamente a Ricardo Morán y le voy a preguntar algo sobre ese tema. Ricardo, algo dijo Fernando, ¿usted quiere responder? ¿Le gustaría? Sí, que me corregí inmediatamente. No escuchó esa parte de él. No, me corregí inmediatamente porque me di cuenta que estaba cometiendo un error. Y cuando uno comete un error, uno tiene que corregirse y disculparse. Ah, está. Impresionante. Y todos ustedes saben que las decisiones de este jurado se toman entre todos. Y algunas veces las toma uno y otro y otro. Y cada quien se hace responsable de los aciertos y de los desaciertos que se han cometido a lo largo de todo el año. Bien. Esbozó una sonrisa usted, ¿no? Sonrisa que no tiene mi retrato que tan amablemente han hecho unas personas. ¡Qué buena, ¿no? Ahí está, por favor. Estoy tan alegre ahí. Miren la alegría que desbordo. ¡Qué bárbaro! Pero realmente, no solamente está su retrato, hay el retrato de todos, ¿no? Mira, acá está Calamaro. Sí. Mira, hay un montón de... Amy Winehouse. Rosero. Segundo Rosero. Ese no sé quién es. ¡Qué buena! Pero qué increíble talento. Felicitaciones, gracias. Y mira, está rojo, como rojo fama contra fama. Rojo fama contra fama, exacto. Lo escuchamos, Ricardo, su opinión, por favor. Estamos en un problema. Tengo mucho miedo de decirle que he hecho una excelente presentación, porque si todos hacen excelentes presentaciones, ¿a quién vamos a sentenciar hoy día? Y ha hecho una excelente presentación, como siempre. Divertida, sutil, matizada, incorporando movimientos nuevos, esa corridita de costado con el micrófono. Todos los días sorprende con alguna cosa nueva y no se cansa de innovar en sus presentaciones. Entonces, francamente, les digo sinceramente, de los 9, aquellas 2 que no sean tan brillantes, eso sería la sentencia, y no porque sean malos, es porque los demás brillaron más. Sentenciemos a los músicos, bueno, sí. Discúlpeme, pero hoy día hay que felicitar a las bandas que acompañan a todos los artistas. Porque desde la banda del Pepito hasta Luna Llena, todas las bandas que acompañan, y a nuestro extraordinario elenco de baile que siempre estáis sacándose la mugre. Ahí los veo algunos de ellos que me miran con cara fea. Chicos, los estoy felicitando. Sonrían, chicos, sonrían. Nadie los ve. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo Morán. Pasamos ahora a la opinión de Mari Carmen Marín. Realmente extraordinario, Richie. Nos sorprendes cada vez que sales al escenario. Siempre decimos wow, y la siguiente presentación es más maravillosa que la otra. Te felicito, sigue así regalándonos grandes presentaciones. Muchísimas gracias, señores del jurado. A tomar asiento.